Los medios de comunicación han sido trascendentales en el desarrollo histórico de la humanidad, razón por la cual han sido llamados el cuarto poder. Yo creo que cada pueblo tiene que hacer su camino. A nosotros nos costó mucho tiempo, mucha sangre, mucho esfuerzo. Y es que los medios juegan un papel fundamental en el ejercicio de la libertad de expresión, la cual es considerada la piedra angular de la democracia. Es precisamente por esta razón que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que la propiedad de los medios de comunicación en manos de oligopolios resulta nociva para la democracia porque restringe la pluralidad de información. A mí me parece que no hay democracia en los medios de comunicación de masas. Este es un debate actual en toda América Latina y fue tema central del foro Comunicación y Política adelantado en la Universidad Nacional hace pocas semanas. Estamos entrando en una fase en la que recién nos dimos cuenta de que existen monopolios o duopolios que controlan la información en nuestros países y que es una realidad que hay que cambiarla. A nivel mundial hay un fenómeno que se da en todos los países y también globalmente, ¿no?, que es la concentración de los medios. Así como en todas las esferas del capital, en los medios de comunicación se van filtrando, se van colando pocos actores que controlan toda la comunicación en un país. Por lo general son medios que están vinculados con sectores económicos que tienen intereses en el plano político y sus medios actúan como defensores de esos intereses en la palestra pública, en la palestra política, simplemente como garantizando o generando una opinión pública favorable a esos intereses económicos, ¿no? En Colombia me hablabas de la red Caracol y otra red. En Paraguay tenemos también dos redes importantes que controlan la mayor parte de la información y el entretenimiento que circula diariamente por el país. Estamos hablando del grupo Viersi y el grupo Sucolillo. Son grupos que operan en todos los sectores de la economía, en el sector rural, en el campo de la tierra, en el campo de las finanzas, en el campo de los supermercados, la distribución de alimentos. Tienen tentáculos prácticamente en todas las esferas de la economía y sus medios defienden intereses de esas empresas en el plano político, generando presiones sobre un gobierno, sobre un parlamentario, para obtener leyes o decretos favorables a sus negocios. Pero aún hoy, más de la mitad de los mexicanos depende para su entretenimiento y para su información de la televisión abierta. Dependen de Televisa y de Televisión Azteca. En casi todo el mundo, y estos datos quizá habría que actualizarlos, estas cosas van cambiando, hay 5 o 6 cadenas nacionales de televisión. Más o menos esas hay en Argentina, las hay en Brasil, en Chile, en todos lados. En México tenemos 5 cadenas nacionales de televisión, pero en manos de 2 empresas. Las que mencioné hace un momento. Solamente 2 empresas tienen presencia nacional en la televisión y esto acota de manera muy importante las posibilidades para que una información o un evento cultural o el fútbol a veces sea conocido por los mexicanos. El principio de pluralismo en los medios asusta, ¿no? Porque cada medio quiere creer que es el que tiene la verdad completa, la verdad total, o el que tiene el derecho hegemónico de pronunciarse o de explicar. Yo creo que ese es el momento en que hay que darle a todos los sectores la posibilidad de acceder a algún medio alternativo propio y dentro de los medios tradicionales generar una diversidad de opiniones y pluralismo de opiniones. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. No hay democracia en los medios, ni puede haberla, porque los medios de comunicación son instituciones por definición autoritarias. Y trato de explicarme antes de que me empiecen a arrojar piedras o huevos podridos o lo que haya. Los medios de comunicación son instituciones que funcionan gracias a una tecnología que hace posible que unos cuantos
difundan mensajes para muchos más. Productores, artistas, bailarines, escenógrafos, locutores, periodistas, esos y los dueños de los medios, por supuesto, hacen mensajes que se esparcen de manera piramidal. Esa es la gracia, ese es el mérito, esa es la utilidad, esa es la fatalidad de los medios de comunicación de masas. Son, por definición, autoritarios, son como la Iglesia, como el Ejército, son instituciones verticales que no se pueden democratizar. Dejarían de ser lo que son. Ningún monopolio es normal. O sea, esto es una cosa que es importante decir. No es normal que las empresas de comunicación monopolicen la posibilidad de articular la palabra pública, ¿no es cierto? No es posible, esto no es normal, se ha naturalizado en los países latinoamericanos la existencia de corporaciones de comunicación que arrebatan la posibilidad a otras voces, a medios más pequeños, a medios regionales, por distintas vías, ¿no? Por la vía de la compra de los espacios y las frecuencias, por la vía del sometimiento a partir de estaciones repetidoras y sobre todo y principalmente por la vía de la concentración en la propiedad de los medios de comunicación. La concentración en las redes de cable, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero el 97% de las redes de cable del país que son posteadas, o sea, los postes, ¿vieron los postes estos de luz que hay? Los tiene Clarín, digamos, el grupo Clarín. Por lo tanto, ese es Cablevisión, Fibertel. Por lo tanto, si alguna prestadora, alguna empresa de cable como Telecentro o alguien necesita eso, le tiene que pagar a Clarín. Y lo que hace Clarín es que en ese mismo momento baja el costo a niveles, digamos, casi de pérdida para hacerle perder, digamos, para mantener la clientela cautiva y evitar la competencia. El Estado, según Owen Fisk, debe hacer posible el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a los medios de comunicación, tiene que ocuparse de preservar la pluralidad, la calidad del debate público sobre, esto lo dice claramente, sobre temas de interés, de relevancia social y procurar hacer posible el reconocimiento y la visibilización de el mayor número y la mayor variedad de posiciones y de opiniones en el espacio público, ¿no? Esto sería activismo estatal. De 1950 al año 2006, todas y cada una de las concesiones en 56 años se entregaron sin ningún tipo de proceso licitatorio. Se entregaban simplemente mediante procesos discrecionales y esto pues ha tenido una seria repercusión en mi país. La primera de ellas es que nunca en la historia de México independiente se ha licitado televisión, nunca. Me parece que es un muy mal récord. Genaro Villamil ha dicho que la ley que impera en la televisión mexicana es o me vendes o te friego. Bueno, pues es evidente que la buena parte de los mexicanos han optado por la primera, por la de vender antes que fregarse. Crearse la Comisión Nacional de Televisión, se abre la posibilidad de que haya canales abiertos, privados, de cobertura nacional, de cobertura local o de cobertura regional. Por supuesto, pues era más importante hacerlo de cobertura nacional. Para ese momento, las dos programadoras que más habían desarrollado infraestructura, que más habían desarrollado experiencia en la televisión, eran las dos programadoras que venían de RCN y de televisión, de Caracol. No por ello desconocer que había otras programadoras importantes, RTI, Programar Televisión, Sempro Televisión, había habido muchas programadoras que habían tenido también buena experiencia, pero aquí viene el fenómeno de los monopolios en Colombia. Caracol y RCN pues, pertenecen a dos grupos. Entonces, los términos que colocó la Comisión Nacional de Televisión para la licitación, tanto de carácter técnico como de carácter financiero, solo los podían cumplir
los dos grupos económicos. El Grupo Santo Domingo, para ese momento se llamaba así, y el Grupo Ardila Lune. Colombia tiene un déficit muy grande de medios de comunicación. Colombia es un país que no tiene comparación con el resto de países de Latinoamérica en medios de comunicación y que está mucho más cerca de las cifras de los países africanos. Entonces, en ese sentido, lo que se pueden dar es muestras de diversidad, muestras de pluralidad en los medios de comunicación, y algunas existen, ya hemos mencionado algunas. Pero yo creo que el problema es la escasez de medios. Obviamente se puede ser mucho más plural existiendo 7 periódicos nacionales o 7 estaciones nacionales de televisión que 3 como actualmente existen. Yo estuve con la presidenta Kirchner la semana pasada. Argentina está desarrollando un modelo haciendo consultas populares para establecer, ellos van más lejos que nadie porque ponen 33% para estas frecuencias, tanto de televisión como de radio, tanto comerciales, comunitarias como públicas. Yo creo que eso es una cosa muy interesante. Es un avance interesantísimo, además democratiza los medios. Modelo, pero creo que no podemos seguir aguantando la mentira de los monopolios que le quieren llenar la cabeza a la gente de mentiras. Y lo que se está planteando es, nuevamente, como bien planteaba Isabel, recuperar un rol regulador del Estado sobre, digamos, lo que fue el abuso permanente, digamos, del capital. Pero es esto, es un rol regulatorio. Fíjense, si en este esquema tenemos el escándalo que tenemos, lo que sería en otro caso. Bueno, la conclusión es que la ley que se aprobó está basada, digamos, teóricamente también, escrita por compañeros universitarios de la carrera de comunicación, está basada en el derecho a la comunicación, que es una fundamentalmente es un punto de partida distinto que se planteó en los foros sociales mundiales. Es decir, ahí el debate es, hay que cambiar el paradigma. No podemos seguir hablando de libertad de expresión, que es exactamente el elemento que utiliza, la argucia que utilizan las empresas concentradas para evitar la regulación de cualquier tipo. Entonces, acá de lo que se pretende es que justamente nosotros tendamos hacia otro panorama, es decir, nosotros queremos participación, queremos extensión de derechos, la comunicación es un derecho. A partir de la asunción de Rafael Correa empieza un periodo en el cual se termina con esta lógica colusoria con las empresas del Estado, con las empresas privadas de comunicación, y se emprende un activismo estatal que de muchas maneras ofrece, digamos, condiciones de democratización de la comunicación en los términos que hemos definido aquí. Hay que democratizar a los medios. Igual que se dice en esta reunión, más allá de la fórmula que empleáramos, teníamos una reiterada exigencia para que cambiaran las reglas, por reglas nuevas, que es una fórmula, es una exigencia que recorre, por lo que veo, los espacios de la sociedad en todos nuestros países. Esta reivindicación fue muy mencionada el año pasado, cuando con motivo de las campañas electorales, un grupo de jóvenes en una universidad privada, una universidad jesuita iberoamericana, hace, creo que hoy se cumple 10 años, si no me equivoco, no 10 años, un año, hace exactamente un año, es que han sido meses muy largos, nos parece. Cuando estaba en campaña, cuando estaban las campañas presidenciales, el ahora presidente Enrique Peña Nieto, a la sazón candidato del PRI, fue a esta universidad, lo recibieron de manera muy hostil, tenían sus razones los estudiantes de esta universidad privada, y en los medios de comunicación se dio una versión de este asunto muy favorable al candidato de ese partido político, de manera tan,
tan burda, tan obvia, tan incorrecta en términos profesionales y éticos, que los jóvenes de la Iberoamericana, disgustados con ese tratamiento de los medios, iniciaron una campaña, primero en redes sociales de internet y luego en manifestaciones callejeras, en donde la exigencia para renovar las reglas de los medios, por primera vez en México, salió a las calles. Miles de estudiantes protestan contra la cobertura de medios de comunicación mexicanos que dicen favorecen a Enrique Peña Nieto, candidato del PRI. Julio Vaqueiro nos amplía desde la capital mexicana. Aquí dicen, están en desacuerdo con la forma en que algunos medios de comunicación, principalmente Televisa y TV Azteca, favorecen al candidato del PRI, puntero en las encuestas, Enrique Peña Nieto. La gente está despertando y estamos haciendo algo, expresarse, ver qué te gusta, qué no, estar en desacuerdo. Entre los miles de jóvenes reunidos, Ana enlistó los motivos por los que se opone a la televisión mexicana. Son las estrategias que usan los medios de comunicación para manipular a las masas, principalmente a las masas que deciden no informarse. Con el crecimiento vertiginoso del movimiento, Televisa y TV Azteca han abierto ya sus puertas a algunos estudiantes para que se expresen. Y es que afirman unos, ignorar a los jóvenes sería un error. En el proceso de debate de esta sobre los medios y sobre la necesidad de regular, arranca primeramente en el proceso constituyente de 2008, cuando los colectivos sociales van a plantearle a la Asamblea Constituyente sus necesidades y demandas de comunicación. Y se lanza, digamos, se emite un mandato constituyente que le pide a la Asamblea Nacional sancionar en plazo de un año una nueva estructura legal. Hay que decir que la ley de radiodifusión que está vigente es una ley de una dictadura militar que fue reformada en el año 95 con la única participación de los medios privados como actores externos al Estado. Entonces, este ha sido un proceso muy lento, no cuenta todavía con una participación masiva de la población, pero inició ahí. Después el gobierno nacional lanzó una pregunta sobre la necesidad o no de sancionar una ley de comunicación. Esto fue votado y fue ratificado en las urnas por la gente en mayo de 2011. Es decir, ha sido un proceso lento, arranca en 2008, se consolida en 2011, pero todavía no está instalado en el conjunto de la sociedad, aunque hay actores importantes que lo desarrollan y que lo instalan, digamos, que son los estudiantes y profesores de las escuelas y facultades de comunicación social. Ellos han tenido un protagonismo importante, las redes y asociaciones de medios comunitarios, populares y alternativos, y de alguna manera algunos colectivos ciudadanos que se han ido sumando. La participación social no es masiva, pero es importante. Bueno, parte los medios, la construcción alternativa de medios, parte de los movimientos sociales, de gente que se plantea la comunicación, de trabajadores de la comunicación, pero en realidad falta mucho por discutir. O sea, estamos entrando en una fase en la que recién nos dimos cuenta de que existen monopolios o duopolios que controlan la información en nuestros países y que es una realidad que hay que cambiarla. Pudimos mostrar a un Paraguay que nunca se había visto en una pantalla de televisión, lo mostramos y lo mostramos de una forma en que la gente podía verse reflejada en esa pantalla y al mismo tiempo reconocerse y decir qué bueno que somos así. Porque nosotros como sociedad paraguaya siempre tuvimos, desde la guerra de 1870, que fue una destrucción del país, tuvimos una cuestión de nunca poder levantar cabeza, de tener siempre una autoestima muy baja y de que todo lo que viene de afuera es mejor. Uno ya se sale de Bogotá hacia las ciudades, inclusive capital, Ibagué, Villavicencio, Tunja, o las ciudades intermedias, uno se encuentra con los efectos perversos del monopolio. Es decir, primero que todo, no hay un canal regional, de lo que hablábamos ahorita, parte de la misión de la Comisión Nacional de Televisión era el desarrollo de la televisión pública. Es decir, ustedes pueden dar en concesión los canales privados para que con los dineros que lleguen de esos canales privados
por esas compensaciones que pagan, se pueda desarrollar una televisión pública de alcance. ¿Sí? Nos encontramos con que, bueno, los canales regionales son un remedio triste de la televisión centralizada. Por ello, el de las telecomunicaciones es uno de los ámbitos más importantes donde deben prevalecer condiciones de competencia. De ahí la importancia de que el Estado establezca y haga valer su rectoría en este sector estratégico. Y todos los medios públicos tendrán que contar con la independencia editorial, con defensores de las audiencias, con participación de los ciudadanos. ¿Cómo va a ser esto? Este es uno de los muchos puntos que tienen que definirse en las leyes reglamentarias. El campo de los medios audiovisuales, que hoy mayoritariamente es de carácter comercial y solamente hay un pequeño espacio para el sector cooperativo, para el sector de las ONG, va a cambiar en forma estructural, porque un tercio será para el espacio comercial, un tercio para el espacio público y un tercio para las organizaciones no gubernamentales, universidades. La ley se aprobó por nuestro carácter presidencialista. Quien tiene que presentar la ley, la propuesta de ley, es la presidenta. La presidenta había perdido las elecciones legislativas del 2009 y un mes más tarde presenta la ley en el momento que nosotros le íbamos a hacer una marcha al Congreso para hacer simbólicamente la presentación de la ley. Entonces digo, tiene que haber un movimiento, no digo de la sociedad, tiene que haber movimientos sociales que estén peleando, pero también tiene que haber una decisión política y esto es fundamental. Yo creo que en la Argentina logramos que se diera. Nos cambiaron muchas cosas de la ley, al igual que en Venezuela, pero sigue siendo una ley muy interesante. Hoy tenemos conjuntamente otras guerras declaradas. Otras guerras declaradas. La guerra de la democratización de la comunicación es una guerra declarada, abierta. Cuando tenemos una ley que distribuye mejor el espacio radioeléctrico, que promueve la participación de más actores, ¿cómo materializamos esa participación de una forma favorable, digamos? Porque no es poner un micrófono y que la gente diga lo que quiera, probablemente no va a tener ningún tipo de impacto. Negocios privados con fines de lucro proveyendo un bien público. Hay que tener un código de ética muy fuerte para cumplir con esa función y superar intereses privados. Cuando un canal de televisión es de un banquero, como cuando llegamos al Ecuador, de los 7 canales de televisión nacionales, 5 pertenecían a banqueros. Si tienen que informar sobre una medida para regular tasas de interés, ¿van a informar objetivamente cumpliendo su rol de comunicadores o van a defender los intereses del dueño? El hecho de poner en evidencia, de poner a los medios bajo la luz pública, es una tarea que se tiene que hacer y que se debe hacer desde todos los sectores sociales que se pueda. Las organizaciones sociales y ciudadanas hacen cosas muy importantes por nuestras sociedades latinoamericanas. Si eso no lo recogen los medios de comunicación, tiene que haber, digamos, denuncias, movilizaciones y diálogos ciudadanos para que se diga. O sea, hay mucha gente que está haciendo cosas muy importantes por el país y eso de ninguna manera está reflejado en el espacio mediático. ¿Por qué será, digamos? Que empecemos a hacernos preguntas como ciudadanos, como estudiantes, como docentes, como colectivos sociales, sobre qué está pasando con los medios de comunicación y por qué los medios de comunicación no sirven para el interés público. En medio de este debate, precisamente ayer, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras publicó un balance sobre la ley de medios que se discute en Ecuador. Y a pesar de resaltar importantes avances como la desconcentración de la propiedad, advierte también la inconveniencia de artículos que buscan limitar la crítica contra el gobierno.
el espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico son recursos de la nación, así son de la población colombiana y tienen que ser utilizados para la población. El Estado como administrador pues lo que tiene que hacer es identificar quiénes son los interesados y otorgar las oportunidades para que todos los operadores y todos los diferentes usuarios del espectro puedan acceder a él. Que el Estado colombiano está cooptado por los grandes poderes económicos, entonces han cerrado y han vuelto prácticamente imposible que lleguen nuevos competidores. Digamos, lo importante de los últimos años, bueno, no lograron acabar con el Canal 1, que lo intentaron. Yo diría que el gobierno de Uribe, los 8 años, se caracterizan por un tiempo perdido. Allí no pasó nada en materia de televisión, por la captura que hizo ese gobierno de la Comisión Nacional de Televisión. El gobierno Santos se estrena con una reforma institucional que retrasa todos los procesos que ya estaban en mora. Y me refiero particularmente a televisión digital y asignación del tercer canal.